voy a hacerle casi de manera ingenua a Guara. Primero, un abrazo solidario a su mamá, por favor, Guara, desde acá. Le hemos tenido varias veces de entrevistada en su calidad de alcaldesa y siempre ha tenido la amabilidad de abrirnos las puertas, que es el factor humano de entrada. Bienvenida al programa Levántate Bolivia. Muy buenos días, gracias Juan Carlos. Guara, la primera pregunta es, y explíqueme un poquito. Su mamá supuestamente está acusada del desvío de unas bolsas de cemento, ¿sí? Su mamá ha sido alcaldesa en Sucre. Las bolsas de cemento teóricamente fueron desviadas en Sucre. ¿Por qué el proceso se está viviendo o se está ventilando en Padilla? Mi mamá tiene aproximadamente, si no me equivoco, 7 o 6 procesos, que 2 están en juicio. El caso 24 de mayo, que es meramente político, y el caso de las 80.000 bolsas de cemento, que ha sido por errores administrativos. El caso de las 80.000 bolsas de cemento, ya en una ocasión se cerró el juicio, salió a favor de mi mamá y les abrieron procesos a los jueces ciudadanos por haber salido a favor de mi mamá y se volvió a reaperturar el juicio. Pero eso es ilegal, Guara, o sea, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo caso. Nadie, y nadie dice nada porque en Bolivia ya no hay justicia. Pero Guara, a ver, son 7 procesos que tiene su mamá. Sí, si no me equivoco, son 7 procesos. El de las mochilas, ganancias ilícitas, alumbrado público, el de los stickers. Bueno, creo que esos son todos. Guara, pero vamos un poquito más allá. Se la tiene yendo 2 veces por semana, usted decía a los medios ayer, hasta Padilla. De la casa donde ustedes viven permanentemente, del domicilio legal, como se dice en términos procesales, hasta Padilla, ¿cuántas horas de viaje debe hacer 2 veces por semana su mamá? Son aproximadamente 4 horas en flota que ella tiene que realizar a Padilla. Yo me pregunto y le pregunto al pueblo boliviano, ¿qué cuerpo puede aguantar tanta presión? Mi mamá ya no tiene vida. Lo que lleva mi mamá ya no es vida. Mi mamá lunes, domingo en la tarde ya tiene que viajar a Padilla. Está allá lunes, martes y llega miércoles en la madrugada. Jueves y viernes tiene el proceso aquí de las 80.000 bolsas de cemento que se le ha programado todo el día. Ya ni siquiera tiene opción a trabajar. ¿En qué trabajo es? Solo miércoles, digamos, que podría hacer algo. Ahora, dígame una cosa, Guara. Me imagino que esto ha trastocado y ha minado al extremo, como es el estilo, y bien decía hace tiempo en una entrevista José María Bakovic, decía, es una nueva, moderna forma de tortura sofisticada. Sí. Es la persecución política que se está llevando contra ellos y no sé hasta dónde quieren llegar. ¿Cuál es la situación de su mamá en este momento, por favor, Guara? En estos momentos mi mamá ya se encuentra mucho mejor, a pesar de que ha perdido el movimiento en la mano izquierda, en el lado izquierdo de su mano, ha sido el que se le ha paralizado. Ella tenía el labio caído, todo esto, no movía de aquí para allá, solo hablaba con esta parte y no se le entendía bien, pero gracias a Dios está mejorando favorablemente gracias a las fisioterapias y a la medicación que se le ha dado. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué le pasó a su mamá? ¿Tuvo un infarto cerebral? ¿Tuvo un derrame? ¿Qué es lo que le pasó? Mi mamá sufrió de embolia, que es un infarto cerebrovascular. Ajá. Que le dio el miércoles en la noche. Ella llegó a eso de las 6:30 a mi casa. Yo estaba abajo, mi casa es de 2 pisos y yo me encontraba abajo. Cuando escucho un grito, pero yo no escuchaba mi nombre, yo no escuchaba que gritaba Guara. Cuando subo, la encuentro a mi mamá tirada en el piso de cara, sin poder moverse, sin poder levantarse. No perdí el conocimiento, pero no le entendía lo que hablaba, solo balbuceaba y entonces en ese momento salí a la calle porque yo estaba sola y necesitaba que alguien me ayude a bajarle a mi mamá porque no podía alzarla. Entonces salí a la calle a pedir ayuda y gracias a Dios 2 de mis vecinos salieron cabalito de su casa y les dije, por favor, ayúdenme a bajarla.
La bajamos y la llevamos directamente a emergencias. En emergencias le realizaron la tomografía y se dijo que era otra embolia, la segunda embolia. Nada más que esta fue mucho peor que la anterior, que la que le dio el 31 de diciembre del año pasado. Guara, usted habla de segunda embolia. A ver, cuénteme eso. ¿Ha tenido antes un problema de salud así? Sí, Juan Carlos, el 31 de diciembre del año pasado ella sufrió otra embolia a las 7 de la mañana, su primera embolia, y ya estaba con medicación, estaba con anticoagulantes. Nos dijeron que ya no tenía que estresarse, que ya no tenía, que tenía que tomar las cosas con más calma, porque también se le paralizó la parte izquierda, nada más que fue menos, no fue tanto. Y tenía que, después de 2 semanas que le dieron la baja, ella tuvo que volver a viajar a Padilla, y a pesar que ella no quería ir, tuvo que viajar con oxígeno, con enfermera. Y eso fue gracias a la presión que se recibió de allá, de Padilla, que ella tuvo que ir. Bueno, realmente este es el cuadro de lo surrealista. Yo le voy a hacer una pregunta. No quiero que la entienda como de carácter morboso, pero le voy a hacer una pregunta muy clara. Estamos asistiendo al entierro de una persona enjuiciada, entre comillas, por la presión de la justicia, que en este momento dicen no. Yo he actuado por los fiscales no, hemos actuado por el juez. No, el juez, yo he actuado por un informe médico y todos se pasan la pelota, pero lo cierto es que don José María Bacovic está muerto. ¿Usted tiene el miedo, Guara, de que pueda sucederle algo así a su mamá? Ya dos infartos cerebrales son un indicador de que la cosa puede complicarse. Sí, yo realmente es un miedo que me invade. Es algo que nos preocupa demasiado a mí y a mi hermanita, porque ella es mi mamá y mi papá. Ella es mi mejor amiga, ella es mi mundo, ella es todo para mí. Y realmente que ya le haya dado la segunda embolia nos preocupa, y eso es gracias a la presión que ella sufre, gracias al estrés, gracias a los juicios. Y no quisiera que le vuelva a dar, porque el médico nos ha dicho que una tercera embolia podría ser fatal para mi mamá. Guara, ¿qué le dice usted a las personas que están detrás de todo esto, a los impartidores, entre comillas, de justicia? Yo les pido que sean más humanos, que actúen con justicia, que actúen con sabiduría, como corresponde, sin presiones políticas, sin dejarse sobornar o... Sin presiones políticas, en realidad, que actúen con mucha justicia. Guara, sabemos que esto por ahí en el hospital está siendo monitoreado por doña Aide Nava, a quien le mando un abrazo cariñoso a la distancia, de verdad. Me tocó entrevistarla, le digo una vez más, varias veces, y siempre he admirado la polenta que tenía, el entusiasmo. Vamos a hacer esto, vamos a poder sacar este otro. De verdad, me llamó mucho la atención esto. Y hoy día hago votos, de verdad, para que se reponga pronto, pero no para que se reponga para que siga siendo torturada, sino para que se reponga y se retome derecho en este caso. ¿Qué le diría usted, querida Guara, a su mamá que le está viendo en tele en este instante? Mamita, yo te quiero harto. Sabes que eres todo para mí, para mi hermanita. Tienes que ser fuerte, valiente, como siempre has sido. La mujer grande, quiero que estés en la casa con esa sonrisa, haciéndonos reír, haciéndonos jugar a mí y a mi hermanita. No nos dejes sola, no nos dejes solas. No, nos haces mucha falta. Por favor, recupérate pronto, pon todo de tu parte. Y espero que estemos en la casa ya muy pronto. Guara, Dios va a querer definitivamente de que su mamá, además, es una luchadora, siempre ha sido una gladiadora, y va a salir adelante de estos avatares de la salud. Esta evolución que ella tiene definitivamente es porque ella tiene esa polenta para seguir adelante. Así que nos resta simplemente desearle una pronta recuperación.
pero creo que recuperación para seguir siendo torturada de esta manera no hace sentido. De verdad, y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo a título muy personal, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo tema. Y esto tendría que retomar a derecho y de oficio algunas entidades encargadas de supervisar el buen o el mal manejo de la justicia tendrían que manejar y ver si no hay una prevaricación en jueces que estarían detrás de utilizar una misma acusación dos veces. Si queremos, este miércoles en Ginebra presentamos el informe sobre derechos humanos en Bolivia. Si queremos que no hayan estas oscurísimas manchas sobre nuestra justicia. Juara, le mandamos un abrazo, el deseo de pronta recuperación para su mamá y obviamente el deseo de que las cosas se retomen a derecho. No extendemos acá certificados de buena conducta, pero tampoco extendemos certificados de defunción o de cárcel. No es nuestra obligación, esa es la obligación de un país en estado de derecho.